señor, aquí comenzamos este programa con tanta energía que ya, ya estamos sudando. Sí, yo empiezo como que a ahogar rápidamente. Ya sientan la lengua en el estudio, pero nada, vamos a jugar por nuestro público, que es lo importante. Entre amigos versus el elenco de Pega. ¿Cómo es? Oh. Pero por acá. Oye, el premio lo es Productos de Cristal X. Si ustedes saben que son indispensables en tu casa, puedes limpiar todo, absolutamente todo. Y el casi ganador tiene un certificado de Tutto Bene Risto. ¡Tutto Ahí está. Pero, ok, dime las instrucciones porque yo ni sé. Las instrucciones, esto es un relevo. Bueno, en la primera parte imagino que usted va a la primera, ¿verdad? Porque sí, sí, pues sí. Aquí en una torre. En los relevos, usualmente los relevos, la estrategia es. Los más rápidos y ágiles van al principio y al final. Pues aquí, pues entonces, digo, no sé. Pues es que relevo de correr. Quédate en el medio, quédate en el medio, quédate en el medio. Yo estoy en la lenta. Ok, pues usted hace una. ¿La torre de cuánto? Esta torre de Donita. 15. De 15. Torre de 15. Hacemos torre aquí, de domino, y terminamos con la torre de tuerca. ¿Oíste, canto? ¡El tornillo! Vamos allá, vamos allá. Yo soy mejor en la de las tuercas que en esta. En Puerto Rico es mejor. Mami, yo soy mejor en todo. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno! ¡Verse que es de mi equipo, señores! Vamos a demostrar ahí. Bueno. Eso está muy bonito todo, pero aquí tienen que correr. ¿Cómo? Miren los coritos que están atrás. Todos tienen que estar allá. El tiempo comienza a pegarte y usted corre para su estación. Una vez termine, su compañero sale corriendo donde usted, le da la mano y usted tiene que hacer la próxima estación. Espero me hayan entendido, ¿ok? Sudar. Claro, el público quiere verlo sudar, eso es lo que quiere ver el público, ¿ok? Espérate, así okay. Que vamos con la primera estación, ya están listos. Espérate un momento, ya están ubicados, tú empiezas la primera estación. Ok, y yo. Recuerden que es simultáneo y vamos a hacer conteo y el tiempo. No, todavía, todavía. Falsa salida, falsa salida, falsa salida. Falsa salida, eliminado, hermano. Y el tiempo comienza, pégate, vamos a ver la primera estación. Recuerden que son 15 donitas de foam. Vamos a ver, recuerden, señoras y señores, 15. ¿Cuántas van? Vamos a ver si lo logran. 15 donitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Natalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Juan, 6. Vamos a ver, Natalia está adelante en esta. Entre amigos está esa. Ya hacia arriba, Jacinto, hacia arriba. ¿Qué está pasando? Natalia, ¿cuántas lleva, Natalia? Una torre, Jacinto. 15. Vamos a ver, le da la mano a su compañero. Melvin. Jacinto nunca la hizo. Jacinto nunca la hizo. Tiene, no, que le complete, complétale. Vamos a ver. No, tiene que estar atrás, tiene que montar. Vamos a ver, chicos, entre amigos le queda una etapa que no han completado, por si acaso, ¿ok? Vamos a ver, muy bien, dale la mano. Y entre amigos se preparan para completar eso mismo. Muy bien, Ronnie, vamos a ver. Vamos a ver, Ronnie, pues haz la otra, Ronnie. Vamos a ver, Angeli, ¿qué está pasando? Son 5, vamos a ver. Y esto está cerrando el juego, se está cerrando. Angeli que está a punto de ganar. Y vamos a ver, por poco, si eso es. Sin lugar a dudas, los ganadores de este juego, el elenco de Pégate al mediodía. Por lo tanto, la ganadora lo es Tatiana de Carolina. Nuestros invitados, no se nos vayan, los queremos. Le pasamos el rolo, pero los queremos y quiero que queremos que se quede. Mira, te llevo el punto de estar aquí. Oye, ¿con qué tú brillas la goma de tu carro? ¿A que no sabes con qué? ¿Con qué? Dime ahí. Pues con Cristal, pues, brilla tu goma y protégela con el más que brilla en el mundo. No le temas a los charquitos de agua que tú te metes y usted se pasa medio en cuanto charco. Claro, así que dale un brillo insuperable con el más que brilla y dura Cristal. El Contorno, papá, para que afinques con él.
eso es lo que hay. Ya te has acicalado por todos los cráteres del país. Para que te brille todo. No me hables de cráteres, no me hables de cráteres. Tienes una goma en uno de ellos. Bueno, dos gomas. Oye, lo bueno es que tenía un touch shower y estaban rotas las gomas, pero se veían brillosas. Se veían brillosas. Y las redes sociales, ¿qué tenemos ahora, pa? Vamos a hacer un temita bien chévere, un merlin así apoyadito y al que